Hola, campeones. Me encuentro en la sede de acuñación del Banco de la República en la ciudad de Bogotá para adquirir la moneda conmemorativa del almirante Padilla con los 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo y el Día de la Armada de Colombia, 24 de julio. José Padilla López fue el más grande héroe de la historia naval de Colombia. La batalla mencionada consolidó la independencia de nuestro país. Paradójicamente, en el gobierno de la Gran Colombia, Padilla es condenado a ser fusilado, porque así lo ordenó Urdaneta en 1928, a pesar de haber sido absuelto por la justicia. Sucedió que a Padilla lo señalaron de conspiración septembrina, y Bolívar del Coraje disolvió el tribunal que había absuelto a Padilla y nombró a Urdaneta como juez y parte, quien terminó mandándolo a fusilar, no reconociendo su absolución. Padilla, llamado por Bolívar el ciudadano más importante de Colombia, simboliza mejor que nadie, según la historiadora Aline Hell, a las figuras militares que se habían distinguido en los campos de batalla, negros, indios, mestizos, zambos y mulatos, que fueron marginados o eliminados por la misma república que habían ayudado a establecer.